Está ya grabando va. Todo, ¿no? Sí, está grabando. Con lo de tramas para acá, squish y todo. Uy. Ok. Hello, ¿qué tal? ¿Cómo les trata el día de hoy? Como ven, tenemos una invitada especial. Que si me siguen en Instagram, Karen Pan, o vieron el video anterior, saben que estamos tratando de que ella venga al canal para probar la paleta. Sí, no me acuerdo. ¿Se perdió? Aquí está. Esta paleta, la de Anastasia Alicia Edwards, que fue la que ella compró con su regalo de Sephora, ¿de? De cumpleaños. Eso, de cumpleaños. Entonces, vamos a... ella es Corina, mi hermana, que siempre es la que está atrás, ahora ya la ven aquí delante, en persona. Si eres nuevo por aquí, bienvenido, mi nombre es Karina, ella es Corina, ¿sí? Hello. Los nombres son burdos de parecidos. El canal se llama Karin Pan, como va a aparecer aquí en el medio. Y bueno, vamos a empezar directo con el video. Ya dije que lo que íbamos a hacer. No, ¿verdad? Yo creo que sí. Dijiste lo de la paleta y la mostraste. Vale, ok. Bueno, el video ya. Solamente porque Corina está aquí, deberían darle al botón de suscribirse. Yay, yeah. Yeah. Sí. Vamos, dele, ¿ok? ¿Por qué? Porque esto es todo un logro. Entonces, voy a maquillarla, así que van a ver más que todo a ella que a mí. A mí nada más que probablemente me vean las manos, la espalda, el pelo, sensibilidad. Y vamos a usar esta paleta que es súper colorida. Always and forever, at least. Uy. Se cayó, fue el papel y Corina se asustó porque pensó que habíamos dañado la paleta. ¿Qué es esto? Uy. No pasó nada. Para aquellos que no lo sepan, Elisa Edward es una drag queen. Que se las voy a estar dejando por pantalla. Yo no la conocía, pero me llamó mucho la atención la paleta. Me gustan los tonos, pero no conozco mucho del mundo del drag queen. Aunque los maquillajes que hacen son espectaculares y hacen unas transformaciones asombrosas. O amazing. Así que bueno. Bien por Alisa que esté colaborando con Anastasia. Y ahora vamos a maquillarla. Centrarla a ella y a maquillar. Y si quieres decir algo, porque estoy aquí hablando y no te dejo hablar. No. Ok, bueno. Ahora vamos a maquillarlo. Bueno, vamos a empezar. Es que estaba buscando todo y poniendo el tono. Capaz me quité esto porque esto guinda y capaz choco las cosas y no quiero tirarlas al piso. Yay. Corina se va a morir en estos momentos. Corina se va a morir en estos momentos porque estuvo 2 horas peinando este cabello y yo le voy a poner una pinza para que no, que no me caiga mancha el pelo. Vamos a empezar con un primer. No sé si se ve, pero bueno. Vamos a empezar con un primer que en este estoy usando Too Faced de Shine Insurance para preparar el ojo. Que casi te... Es así. Pero di algo, mijita. Yo me eché un poco para atrás. Cierralo. Bueno, yo aquí me pongo a maquillar y no les explico. Estoy usando el tono de Supreme para el color de transición. Porque vamos a utilizar colores rosas y morados por la paleta. Va. Ahora con la misma brocha voy a agarrar el Texas Made. Que es un fucsia potente. Oh.
Vamos a usar Believe, que es este morado. Ahora vamos a usar corrector porque vamos a hacer una especie de cut crease. Porque ella quiere color, nosotros le vamos a dar color a su cuerpo. A su cuerpo, a su ojo, como si la fuéramos a pintar todo, por Dios. Así es que hablo yo, medio raro. Solo el ojo. ¿Te pintamos todo? No. Bueno, todo el rostro, pues bueno, no te cara, vamos a la cara así. No te vamos a dejar así. Abre y mira hacia arriba. Baja. Sube. ¿Dónde tienes tan? Mira hacia enfrente. Tú no tienes razón de estar encapotado como yo. Nunca te había visto. Bueno, voy a usar Brick Row ahora para la esquina interna que van a ver. Y así. Hemos descubierto que Corina no tiene los ojos tan encapotados como los míos. I hate it. Bueno, como están viendo, estamos usando los colores más fuertes de la paleta. Y este amarillo tiene fall out o caída. Pero yo, como cuando hago maquillaje así de potente, suelo usar hacer primero el ojo, por eso mismo, pero tampoco soy profesional. Ahora voy a usar Tessa Smay, que fue el fucsia. Después el Believe, lo voy a mostrar ahora para no estar mostrando tanto y creo que después voy a terminar con Dream It, pero bueno, se los voy diciendo que es el azul. Ok, pueden aprovechar como yo que lo puse en el amarillo para hacer así las transiciones. Después agarramos más amarillo y difuminamos. Porque al difuminar perdemos potencia de color siempre. Pequeño problema técnico que se apagó la cámara por la batería. Siempre me pasa. Continuamos nuestro trabajo. Ahora voy a usar el Believe, que es este moradito oscuro. Perdón, casi mato a mi hermana. ¿Puedes decir algo? Chao. Ellos quieren escucharte. El azul va a estar en la parte exterior. Qué inteligente eres. Porque no queda más espacio en el ojo. Además, ¿qué te parece? Es una, o sea, pequeña intuición. Oh.
¿Qué andas bien? El fall out. Que si salvase la calle, ahí se asustó. Se lo vamos a limpiar ahora. Ahora voy a agarrar el blanco, que es este headliner. Y vamos a usarlo como iluminador de esta zona, que debería estar más depilada a mi parecer, pero bueno, son sus cejas, no las mías. Eliminamos el exceso de producto y ya pareces alguien más, no tan loca. Vamos a ponerle glitter. ¿Qué pasó? No sé qué le pasó al pincel, pero no lo vamos a usar por... por seguridad. ¿Qué te digo? ¿Qué pasa si aquí involuntariamente se mueve la persona? No sale tan perfecto el delineado. Ahora estoy retocando el azul. Y la vamos a poner así de gruesa. Y después voy a eliminar el producto. Voy a agarrar Belief, que era el morado. Este morado. Y es el que voy a poner hasta el segundo tercio del ojo. Voy a agarrar el Texas Made, que es el fucsia que pusimos aquí, y por debajo del morado que pusimos. Igual acá. Y vuelvo a agarrar el azul para retocar. Escuchen. A menos que quieras hacer la outro. Me... si quieres la outro de... hey, sabes, aquí y después entro yo. Este es el resultado final, que les parece. Algo así. Mucha presión. Sí. Igual no sé si lo subo, pero bueno. Bueno, y así es como me dejó mi hermano. ¿Qué, qué opinan? ¿Qué les parece? ¿Les gusta? ¿No? Ahora escucha, escucha. Me veo, es que no veo. Pero sí, tú también, no te... pero te estoy viendo siempre. Que tú entres. Ahora veo la cámara. Y este es el resultado final. Mi labial no está decente, pero bueno. Lo puedo acomodar. Ya. Y este es el resultado final de cómo quedó mi hermana con la nueva paleta. Creo que usamos bastantes colores. Bastante. Fue un reto maquillar a alguien, porque he maquillado muy pocas personas en la vida, ¿sabes? Y a ella creo que es la primera vez que la maquillo. No, la segunda. Sí, pero la primera fue de payaso. No, en Navidad. Ah, vale, en Navidad. Pero bueno, trabajar con estos colores fue un poco difícil.
Porque no sé por qué a ella no le queda color aquí, aquí, pero bueno. Yo tampoco. Aquí en la esquina del mal, de como dice Lady Jenny. Así que no tengo ni idea, pero bueno, próximamente voy a maquillarla más para ver si logramos sacar esos problemas adelante. Y espero que les haya gustado y, como les digo, ya por tenerla aquí, por haber hecho lo que hizo de... Y este es el resultado, denle me gusta, suscríbanse si no lo han hecho. Así que no se olviden de hacer esas dos cositas y nos vemos en el próximo video. Bye. Chao. Y no quiso hablar porque le da pena. Le da vergüenza. ¿Ok? Así que... Para la próxima. Escríbanme y den mucho me gusta para decir, para convencerla para otro video. O maquillándose ella sola. Ahora, sí, chao.